desarrollando la segunda tarde de lectura en la comunidad del Trébol. Es una actividad que ya hicimos antes acá, sin embargo hoy tiene otro formato. Hoy los niños están leyendo en conjunto con los voluntarios y también estamos haciendo manualidades. Posterior a eso tenemos un par de juegos. Que nosotros lo que intentamos no es solo traer libros a la comunidad, sino que es reforzar el hábito de la lectura. Entonces, hay niños que no saben leer, hay niños que sí saben leer, pero que no tienen esos espacios en su casa. Entonces, nosotros al venir acá dedicamos 2 horas del sábado, sentarnos, leer, les generamos el interés por los libros que traemos y así ellos tienen más ganas de leer los libros que hay en su casa y los libros que nosotros les dejamos acá. Pues, para mí creo que ha sido como una de las mejores experiencias que he tenido. Súper agradable el convivir con niños y jóvenes, ¿verdad? Estarlos apoyando, incentivarlos a que lean, ponerlos en un mundo en donde la lectura es como el inicio de la creatividad, para que empiecen con poco a poco, ¿verdad? Esfuerzo. A leer más, no solo por tareas o escuela, sino que tengan un incentivo ellos mismos, ¿verdad? Bueno, pues no todos quedan invitadísimos a ser parte de Leernos Hace Libres. La verdad es que nosotros somos un grupo de personas que busca mejorar la vida de los niños en la comunidad con algo tan simple como es leer. Para lo que hemos leído y hemos tenido esas oportunidades, nos damos cuenta que conocemos muchas cosas, aprendemos muchas cosas, podemos viajar a otros mundos mediante los libros. Entonces queremos dejarle eso a los niños y también los invitamos a participar, a exponerse a este tipo de actividades y se van a llegar súper felices al final después de compartir con los niños. Y lo que más me gusta de venir aquí es venir a colorear y a dibujar. Colorear. Colorear, ¿por qué? Porque así puedo aprender a colorear el arte. Me encanta colorear los dibujos. Aprender a dibujar, aprender a leer.